Muy buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque es bastante bien. Vamos a contar a este capítulo. Ay, perdón. El capítulo número 7 de No Guns Live. El capítulo número 6, ¿qué pasó? Básicamente, ya nuestro querido Yuzo acepta la misión de Olivier. Se me olvidó el nombre de Olivier, te juro. Se encuentra con el pavo este que dice: Yuzo, bueno, en fin, pero. Es un motivo el cabrón, ¿eh? Porque el cabrón sabe defenderse y no es humanoide ni nada, o sea que no se ha transformado ni nada. El cabrón tiene buen poder. Bueno, el enemigo quiere el prisionero 00001 quiere capturar a este que es supuestamente su compañero, que fue el primer. ¿No? ¿Cómo lo llamó? ¿Dónde quiere capturar al compañero? A... No, no pone, ¿no? Ah, Mega Armed, Armed, vale, Armed, creo que era Armed. Supuestamente una niña, pensaba, apareció una niña, lo vimos en directo, pensaba que era Anne o cualquiera de estas niñas, que os acordáis, ¿no? Que dijo que Mary había cambiado de cuerpo o algo así, no sé, no me acuerdo. Pensaba que era ella, porque dijo, oh. Lo que Yusu dice, oh, qué raro, andas, eso está con mi cara. Normalmente estos adultos se sorprenden con mi cara. Va con el niño, con la niña, le da las flores a la niña, Pues aparece Gondry, entre comillas, supuestamente que es este, y después, claro, le dice aparta a Yuzo, le parece a Yuzo, le da una patada. Claro, Yuzo se queda parado, va a atacar, y claro, se come la patada del Cronen, y claro, le da a Yuzo, y Yuzo con la fuerza, la potencia de la pierna, porque tiene una pa pierna, parece Sanji Cronen, le da con todo a Gondry y se rompe la máscara y supuestamente no era él, era otra persona. Tú te quedas en plan de, ¿what? Entonces, ¿quién era él? Nos estamos flipando y después vemos que la niña era Gondry y nosotros en plan de, ¿what the fuck? Me petó la mente hace 2 días. El lunes me petó la mente, yo os lo digo. Capítulo número 7, sobrecalentamiento. 13, que apenas rechazó. El asalto de Gondry le pregunta a Mega Armed 6 por qué fue atacado. Se remonta al asesinato de Gondry y de sus soldados, que se llama, no sé, Scott Nightmare. En el asalto, la agencia de reconstrucción elimina a Olivier, el del director, para extinguir esta serie de incidentes. 13 ya no está involucrado en el incidente y se lo dice a Cronen que se retire. Vaya. Ya que está viendo el Cronen este, por teléfono hablando. Yuzu aquí se ha reunido con ¿cómo se llama? Con el Armen. Están ahí. Me encanta la máscara, tío. Que parece que, claro, Yuzu, perdón. Yuzu dice que supuestamente él es uno de sus superiores cuando él era humano. Y sí, claro, y él dice, eres, tú eres, y cada vez cuando le atacan y se lo llevan. Aquí están viendo a Armed aquí, presentándose, imagino, ante Yuzu, aquí Gondry. Que veremos, a ver. Supuestamente, por lo que descubrimos, Gondry es el padre de Olivier. Porque es que, claro, le pregunto a Yuzu, ¿de verdad quieres que lo mate, que lo traiga vivo o que lo mate? Es tú la que lo decide, claro, y Olivier ve la foto, te muestra como 2 o 3 veces la foto en la que sale Olivier de niña y un padre, su padre. Y claro, vemos que Gondry es el padre de Olivier. Bueno, va a aparecer la chica del chicle. La chica chicle va a aparecer, literalmente, porque esta siempre la opinión aparece con el chicle y tú en plan de wow. Veremos a ver qué trama. Supuestamente tiene otro overextender, esta. Está con otro overextender relacionado. Veremos a ver qué tal. Vale, y vamos a ver el resumen del 6. Que está aquí. Que ahora para darme gusto ya, porque... A ver qué tal. Te lo juro, me encanta, la animación, Joder, está muy bajo aquí. Aquí sí que tomo en bajo, Vale, Olivier aquí. No sé por qué abre el pescado. Y en esto empieza al principio. Abre el pescado y dice, ¡ah, qué olor! Y yo digo, ¿para qué lo abres entonces? Y pues yo eso también lo huele. ¿Ves? Después aquí manda la foto que están todos bien. Y le dice, Olivier, tienes un chico muy interesante, ¿no? Veo que están viendo aquí a Gondry. Este es Gondry, creo. Bueno, Yuzu llega aquí
Le dice, espérate, y dice, no, que se han asesinado. Y demás, no hay que volver caminando. Aquí es cuando llega el Armed, aquí, a su estatua. Y todos los todos fans de Stranded y Overstranded pues están ahí. ¿Sabrá el niño? No sabe, vaya. Pues eso fue el avance del capítulo 6. El capítulo 7, ya sabéis que siempre sale más tarde. Lo pondremos para el siguiente capítulo, no sabéis, pero en fin. Así que nada más, yo que lo dejo. Está bastante bien. La historia está cogiendo muy buen ritmo. No sé cuántos capítulos va a tener. Creo que va a tener 12, 24 incluso. Me la juego a los 24. No está nada mal. No está nada mal en No Man's Life. Está bastante bien. Y veremos. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima.